Teníamos una misión de Jerry Tolero muy complicada de Brasil, que nos daba el tema del comercio exterior, cifras muy bajas y una proyección muy baja para todo el año. Así que uno puede abrir un juicio totalmente afirmativo, pero tiene alguna perspectiva de un mercado brasileño de menor baja de lo previsto en esos meses. Y esto por algunas cuestiones que uno está viendo del mercado interno brasileño. Ya. El tema automotriz no tiene una baja significativa, o sea, ha habido una buena respuesta al estímulo fiscal y ha habido una buena respuesta al mantenimiento de la línea de crédito a 60 meses, con lo cual, si el tema automotriz funciona en Brasil, hay mejores perspectivas desde el punto de vista de la integración productiva y comercial hacia ese mercado, lo cual tira para las montadoras que están acá y te gira también para autopartes. Por lo tanto, ese es un dato favorable. El otro tema es que, si bien con mucha discusión interna en Brasil, si la recesión es un número negativo o levemente positivo, o sea, el gobierno brasileño, Banco Central, etcétera, siguen manteniendo una cifra de 1, 1.2, 1.3 de crecimiento económico para este año, los organismos internacionales hablan justamente de esa misma cifra, pero menos. Lo cierto es que, digamos así, no hay perspectivas de una baja fuerte en Brasil, de que el receso pegue como está pegando en Europa o en Estados Unidos o Japón. Eso me parece importante a esta altura, porque fundamentalmente el sector brasileño financiero no ha sufrido ningún tipo de colapso ni amortización. O sea, ha habido por supuesto pérdida de líneas de crédito internacional, pero no hay casos de bancos en dificultades, sobre todo la banca oficial ni la banca privada grande. Eso ayuda muy mucho desde el punto de vista de ir lentamente reconstituyendo líneas de crédito, teniendo en cuenta a su vez que la situación financiera brasileña es buena. Lo que estamos viendo acá es, digamos, un mantenimiento de actividad que ya en estas situaciones es importante. Yo creo que hay, digamos, desde otros sectores, me parece que en situaciones más o menos parecidas a las que estamos hablando del tema automotriz, o sea, bajas, pero ninguna baja muy notable. El margen de maniobra del gobierno es menor que el brasileño. ¿Esto qué significa? Más allá de la utilización de fondos de las ex AFJP por el ANSES, etc., el no tener acceso al crédito internacional en este momento es sumamente complicado. A su vez, sus márgenes fiscales son menores, es mucho más difícil en el caso de la Argentina prever baja de impuestos como ha hecho Brasil para mantener el tema digamos, de automotriz. Las cuestiones desde el punto de vista crédito interno, salvo esto que decíamos de fondos de ANSES, no son tampoco muy amplias, y aparte recordemos que la bancarización en Argentina es muy baja comparativamente a la brasileña. Entonces, los márgenes de maniobra son menores. Desde el 2003 hasta principios del 2008, nosotros tuvimos, por un lado, saldos crecientes desde el punto de vista de las exportaciones agropecuarias con mejora de precios. Eso implicó buenos márgenes de ganancia en el agro, que revirtió no solamente en mejoras en el propio terreno, sino más construcción, más comercio, más servicios en todo el interior e inclusive en los grandes centros urbanos, el conurbano bonaerense, el conurbano rosarino, la capital federal, etc. Eso hoy está en reversa. Eso tiene que ver hoy no solamente con las expectativas, sino con una cosecha que ha sido mucho más baja, los problemas que hay desde el punto de vista ganadero, etcétera, etcétera. Entonces, sumado al hecho de que desde el punto de vista de las políticas es muy difícil, por restricciones que tiene el tema fiscal, el tema desde el punto de vista del comercio exterior, o sea, del intercambio, que es menor, lo que da es que el mercado interno está con dificultades. A pesar de que el mercado externo
estando en situación mejor de la que uno pensaba en enero o febrero, porque ha mejorado el tema de Brasil, en esto que comentábamos antes, y que, digamos así, hay una mejora de precios, hay, digamos, esa es una expectativa más favorable, pero lo cierto es que no alcanza. O sea que las restricciones desde el punto de vista interno son mayores que una cuestión externa aparentemente mayor.